300 hombres. El circo es nuestro hogar. Me dio la oportunidad de estar en un circo. Aquí mueren los viejos y los jóvenes siguen, después de mí vendrán mis hijos, después vendrán los nietos, los bisnietos. Voy a tener el gusto de cantarle el santo para abajo. Desarmar la carpa, montarla al camión, llevarla, bajarla y volverla a armar, igual, eso sí. Lo difícil es retirarse del circo. Como cualquier cosa que puede venir de fuera o puede ser de dentro, siempre tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? El lado bueno del turismo es que te da fluidez, un intercambio cultural, socioeconómico y todas esas cosas. El gobierno que entra como que quiere implementar más, pero también aumenta otras cosas, ¿no? Vamos a contarles que Agarrate Catalina está trabajando, está defendiendo una campaña que se llama Trabajo Uruguayo. ¿De qué se trata esa campaña? Queremos contarles. Es una campaña especialmente creada para que nosotros pensemos a la hora de elegir nuestros productos. ¿Qué pasa que no llevamos productos uruguayos? Está bien, muchas veces es una cuestión de bolsillo, pero muchas veces la barrera es una cuestión de cabeza, que estamos acostumbrados a repetir que lo que viene de afuera es mejor.
que lucrar. La rutina. Sistema capitalista en el fin del mundo. Sistema capitalista en el fin del mundo. Sistema capitalista en el que estamos, no podemos vivir. Es el fin del mundo, principio de una nueva vida.